has escuchado hoy siendo libre es el precio que yo tengo que pagar. El diablo se para, pero yo también me le paro. Y cuanto más fuerte se pare, más fuerte me paro yo. Ay, hermana Mendiola, usted no sabe mi vida tan triste. Ay, hermana Mendiola, cómo yo he sufrido. Yo también he sufrido, pero eso es lo que me hace más que vencedora. No soy vencedora, más que vencedora. Si no hubiera sufrido, no soy vencedora. ¿Vencedora de qué? Soy vencedora porque los obstáculos que he tenido que pasar son demasiado grandes. Y yo por encima de ellos, con estos tacones bien altos, me los paso y me los repaso. La vida ha sido dura, pero más dura soy yo que estoy parada sirviendo a Dios. Se para. Y Pablo dice, mire hermana, míreme aquí. Pablo dice, y después de haberlo acabado todo, quédate firme. So, tú vienes, conquistas y Dios te responde y bajas las manos. No. Yo sé lo que es un puño del diablo, pero él sabe también cómo duelen los míos. Se lucha y el enemigo ataca fuerte el corazón. Sé que la gente a la que amas te suele herir, que en el camino sirviendo a Cristo hay que sufrir. Y es que mi meta no está en el mundo, es celestial. No estoy peleando por cualquier cosa en la eternidad. Y aunque mi lucha se hace más fuerte, debo llegar donde me espera mi fiel Jesús, mi capitán. Jesucristo traerá el gozo y una canción. Entonces todo lo que he pasado quedará atrás. Solo en mi mente estará el deseo de continuar. Y es que mi meta no está en el mundo. Celestial.